cantamos Pechugas Flaming Hot. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en el canal de Somos Cacahuate, Dragadín, Chaquetín. Como mucha gente lo estaba pidiendo, querían la segunda parte. Hubo mucha respuesta por parte de los seguidores que les encantó la receta de pechugas con Doritos. Pero para eso, Dragadín, esta vez traemos pechugas a la Flaming Hot. Flaming Hot. ¿Cómo se dice? ¿Hot o hot? Es hot. Hot. Bueno, así como sea, Dragadín. No se diga, pero chiste que vamos a hacer unas pechugas muy ricas. Y para eso, producción. Oh. ¡Ah, papá! Vamos a hacer dos presentaciones, Nogadín. Takis Fuego son muy buenas. ¿Quién no las ha comido? Un buen mexicano come las Takis Fuego con limón y salsa. A mí me gustan mucho, ¿eh? Ahí escogimos esto porque sí, son de las que están un poquito más... más picositas, más picositas, ¿no? Más ricas, ¿no? Y las Cheetos. Y estas no se pueden quedar atrás, chavales. Las Cheetos son muy ricas, pero en Flaming Hot más ricas. Nogadín, chiquitín, yo creo que esta receta va a estar mucho, mucho mejor que la anterior. No se despeguen del canal porque viene algo muy rico, algo para que lo puedan hacer en casa. Y recuerden, lo pueden intentar y quienes lo hagan la receta pueden mandarlo las fotos. Aquí les dejo mi red social, ahí les dejo la de Nogadín Chaquetín para que manden las fotos y las publiquemos quiénes son los cracks que van a hacer esta receta, ¿no? Sí, la vez pasada, Wicho, hubo mucha demasiado, interacción con la demasiado, gente, no pudimos mucha, subir mucha. Todas porque pues... ya, eran demasiadas, pero esta vez los primeros que lo hagan los vamos a subir en Instagram. Entonces, Nogadín Chaquetín, sin más que decir, iniciamos. Estamos a punto de empezar el video, Nogadín. Los ingredientes no son difíciles. Tenemos esta charolita para poner las pechugas ya que estén bien marinaditas y cocinizadas. Traemos también unos huevos. ¿Otra? Zanahoria. Sin albur, sin albur. Traemos zanahoria, apio, limón. Indispensable. Sabrita. Otra cosa, el pollito. Vamos a empezar, hay que batir los huevos. Vale. Amigos, esto lleva lo que son dos huevos y un poquito de leche. Entonces, Nogadín, te vas a encargar de poner un poquito de leche. Un poquito de leche, más o menos para que no quede muy agua esta onda y ya, listo. Necesitamos un utensilio. ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! Utensilio. Necesitamos un utensilio para poder revolver los huevitos con leche. Ahí está, bien batidillos. Vamos a condimentar la carne, amigos, y eso va a llevar lo que es sal y ajo. Me gusta esta marca porque te evitas de andar machacando sí, los sí, ajos, sí, sí, aunque también es mejor si es así. Pero para hacerlo un poco más rápido, entonces aquí le vamos a tantear. Sal con ajo. Entonces, mis manos están lavadas, chicos. No decir, no te lavaste las manos. Están lavaditas, lavaditas, desinfectadas. Entonces vamos a revolver aquí un poco las pechuguitas. Nogado, te gusta con mucho ajo, ¿verdad? Sí, demasiado, por favor. Entonces vamos a ponerle un poco más de ajo. Vamos a ponerle otro poquito más, ¿eh? Un poquito más ahí. Con estilo, de un buen chef. Bueno. Ahí está, un poco más. Un poco más. Ahora, chavales, vamos a desvaciar lo que es la harina de trigo en este recipiente. Con ese creo que va a dar para todos. Dale un poco más. Un poco más. Un poco más. Ándale. Ahí está. Vamos por una por una, ¿no? Dale. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Con las Takis. Dale. Vamos con las Takis. Dale. Ya, chécate. Dale, dale, ya sé que se te antoja. Me voy a tener que comer una. Lo malo es que tengo gastritis y me va a arder la panza al rato. Y tú la panza, el... ¿Cómo te va a arder? Está bien, está bien. Vamos a pasar a triturar las Takis. Esto va a ser nuestro empanizado. Qué rico hasta esto. Ya está triturado lo que son las Takis, vamos a poner en este platito. Quiero observar si quedó bien polvito. Oh, sí, sí, está chingón así. Ahí está. Ahí está. Oh. Esto va a ser nuestro empanizado. Chéquense nada más cómo se ve. Entonces, vamos a hacer primero lo que son Takis Fuego. Después vamos a pasar a lo que son las de Flaming Hot de Cheetos. ¡Comenzamos! Llegó el momento de empezar a empanizar esto. Ahora sí. Bien, bien empanizado. El empanizadito.
lo metemos en el huevo. La textura que tiene el pollo así, chéquense. No, es otra onda esto, miren. Y las vamos a ir colocando de esta forma. ¿Ya? Yo te lo voy tirando ahí. Vamos a ir empanizando con esto. No manches, les aseguro que esto va a quedar mucho más rico que las pechugas anteriores, ¿verdad, Nadine? La verdad, sí, porque... Mira, ahí está. Bien, bien, bien empanizadito. Es una botana muy rica, nueva, que la pueden hacer ahí en casa. Yo creo que mucha gente lo va a intentar y te puedo asegurar que les va a salir bien, ¿eh? Una eternidad más tarde. Hemos acabado de empanizar lo que son las pechuguitas de Takis Fuego. Chéquense nada más cómo quedaron. Amigos, vamos a pasar ya a lo que es freír las pechuguitas de Takis Fuego. Vamos a poner lo que es el aceite, bastantito aceite, para que esto cubra por completo las pechugas. Ha llegado el momento, amigos, de freír esto. Vamos a poner aquí unas... De dos en dos. De dos en dos. Ajá. Venga. Oh, ahí van. Van a entrar bastante, güey. Sí, échale, sí. Échale. Vamos a ver. Con la mano, bicho, eso ahí. No. Paso, ¿no? Porque es peligroso. Te va a brincar, ¿eh? Te va a brincar. Ahí va, mira. Van a entrar varias, ¿eh? Qué rico se ve esto, ¿eh? Se van ahí en dos sartenazos, bicho, va a sacar toda la charla completa. Yo creo. ¿Cuánto vas a vender la charla, bicho? Me voy a dar 10 pechuguitas por 100 pesos, 100 baros. Porque soy buena onda. ¿A 10 baros una pechuguita? Si la pechuga está bien cara, wey. ¡Qué buena onda! Va a regalar tu trabajo, bicho. Yo creo que con esto, ¿eh? Con esto, ¿eh? Con esto. A ver. Con esto. Chéquense nada más cómo va cambiando hasta el color del aceite, ¿eh? Ah, huele bien rico. Huele rico. Huele bien rico, la neta. Ya quiero probar esas pechuguitas, Negadín Chiquitín. Amigos, ya están casi listas estas pechugas de Takis Fuego. ¿Ready? Ya casi están listas, ya te dio hambre, ¿verdad? Ya tengo hambre, de hecho, güey. Ya llevamos un buen tiempo aquí, chavos, la verdad. Oler esto provoca mucha hambre. Yo tengo muy bastante hambre ya, güey. Y chécate, mira. Quiero comer, mira. Yo nada más. Mira, güey, como bien crujiente. Ah, no, wey. Va a quedar muy, muy rico. Entonces, muy rico. Amigos, no se despeguen del canal porque vamos con las pechugas de Flaming Hot de Chetos. Cheto. Amigos, hemos acabado con las pechugas de Takis Fuego. Chéquense nada más, falta la presentación. Así quedaron, ya me las quiero comer, Negadín Chiquitín. También ricas, güey. Pero rica. Entonces nos aprenderemos a hacer sí. La otra parte para que así veamos cuál es la más rica. Vienen. Vienen las de Cheetos Flaming Hot, chavales. Amigos, es momento de que triture las Cheetos Flaming Hot. Vamos a empezar así con la mano. Mientras, chicos, hay que revolver esto nuevamente. Bien, bien, bien. ¿Este? No, oh, puro polvito, a ver. Chíquense, amigos. Uno que otro nada más que se fueron. La consistencia, ahí va. La textura de esto, ¿eh? Ahora, Nadine, nos apresuraremos a empanizar nuevamente todo esto. Tenemos trabajo de cocina, ¿eh? Tenemos trabajo. Porque ahora es el doble. Entonces, Nadine, Chiquitín, ¿listo? Okay, dale, listo. Listo, venga. Dale. Creo que el sabor va a ser muy diferente, amigos. El sabor de las Cheetos, a las Takis, va a ser muy, muy diferente. Pero ahí en casa háganlo y manden las fotos, ¿eh? Así que, pero no las bajen de internet porque hay un shot que la hacen, ¿no, Nogadín? Amigos, hemos acabado de empanizar las últimas pechugas. Chéquense. Y ahora pasarlas nuevamente a freír. Así que, vamos. Pues vamos a pasar a freír. Ya, las pechuguitas son las últimas. Viene lo mejor a probar las pechuguitas. A ver qué tal. Amigos, hemos acabado de freír lo que son las pechugas Takis Fuego y las Cheetos Flaming Hot. Entonces ya nada más falta hacer la presentación, Nadine. Ya estás. Ya, último, ya aguantaste un chingo y ahorita vas a comer. Ya estamos creciendo, me tiene aguantando hambre el witch.
Tengo una tarea, ayúdame a quitarle, a rayar nomás un poquito las zanahorias y las partes en tiritas. Vale. Tipo de presentación como las alitas, algo así. Ahí está. Acá. Listo. Un chaquetín. Hemos llegado ya. Por fin. Ha acabado lo que es la presentación. ¿Quieren ver cómo quedó las Takis Fuego contra Cheetos Flaming Hot? Así que, chéquense cómo quedó la presentación. Venga. Ha llegado el momento de disfrutar. ¡Ah! Por fin. Listo, chicos. Y yo voy a probar las Takis. A ver, vamos a ver, Nadine. Primero el bicho. Vamos a ver, un poco de eso. Vamos a ver. Puta, güey, hasta que el olor, güey. Hasta trueno. Ya voy, bicho, ya voy, bicho. Con un besito de esto, mira. ¡Ah, madre! Es bueno, güey. 10, 10, 10, 10, 10. Voy. Ahora me toca a mí. Nagadín, chaquetín, tiene un poco de hambre. Yo le voy a poner puro ranch. No mames. ¡Delicioso! Muy rico. Espera, a ver, Ahora, pues, que ustedes son bien aperrados, güey, ni me dan chance. A ver, primero este. Chipotle. Uy. ¿Cómo está, dónde? Está bien, bueno. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? 11. ¿Este qué es? El ¿es? Chipotle. Chipotle con ranch. A ver la combinación. ¿Cómo está? Ah, a ver. No mames. Otro pedo. Tiene más sabor esta, güey. La verdad, para mí está más rica la de Cheetos. ¿Cheetos? A mí la de Takis. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Le di una receta 10 de 10. Muy rica, muy sabrosa. Inténtelo en casa y manden las fotos. Entonces, amigos, si te gustó el video, te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Esto es puro, amigos. Yo soy Win Wicho. Lo que den chaquetín. El Dosmetrina Perradín. ¡Chacortín! Bye. ¡Vete!